Chadwick Boseman falleció a los 43 años el 28 de agosto del 2020. Su familia confirmó la noticia en una declaración a Associated Press, revelando que Boseman había estado luchando contra el cáncer de colon en fase 3 por 4 años, diciendo: "Un verdadero luchador. Chadwick perseveró a través de todo y les trajo muchas de las películas que llegaron a amar tanto, desde Marshall a The Five Bloods, Ma Rainey's Black Bottom, The August Wilson y varias más. Todas fueron filmadas en medio de innumerables cirugías y quimioterapia. Boseman nunca habló públicamente de su cáncer, así que todos los fans se conmocionaron por la noticia de su aparentemente repentina muerte. En su luto, muchos fans recurrieron a las últimas palabras de Boseman para buscar algún tipo de consuelo. Josh Gad, quien coprotagonizó con Boseman en Marshall, era su fan incluso antes de que aparecieran juntos en pantalla. Whether it was 42 or Get On Up, I've been dying to work with him for a long time because I do think he's one of the best actors of our generation. Recientemente, Gad reveló uno de los últimos mensajes de texto del actor y sus palabras fueron hermosas. Gad escribió: "Quiero romper mi silencio en Twitter para compartir algo de belleza". Este fue uno de los mensajes finales del brillante Chadwick Boseman. Él sabía lo precioso que era cada momento. Esta noche, los cielos recibieron a uno de sus ángeles más poderosos. Gad compartió una captura de pantalla del mensaje que Boseman envió luego de una serie de días sombríos en Los Ángeles. Boseman escribió un mensaje edificante para su amigo. El mensaje comenzó: "Si estás en Los Ángeles, te despertaste esta mañana con el sonido raro y pacífico de una precipitación constante. Si eres como yo, te fijaste en el pronóstico de la semana y viste que lloverá durante 3 días seguidos con interrupciones de la luz del sol que traerán alivio de la penumbra húmeda. Pero sí, lloverá mucho. Genial, estamos atrapados por culpa de esta cuarentena por el coronavirus y ahora ni siquiera tenemos sol en California. ¡Vamos! Pero ahora que la lluvia paró y la tormenta se despejó, te invito a que salgas y tomes un respiro profundo. Fíjate en lo fresco que está el aire ahora mismo. Después de que nuestros cielos tuvieran un descanso de 3 semanas del incesante humo de los autos, y ahora que la lluvia de hoy dio a la ciudad de Los Ángeles una larga y muy necesaria ducha. Inhala y exhala este momento y agradece a Dios por las maravillas únicas de este día. Tenemos que aprovechar cada momento y disfrutar de la simplicidad de la creación de Dios, ya sea con cielos despejados y soleados o nublados por la oscuridad. Y oye, si el aire está tan claro ahora y mañana llueve, tal vez ponga algunos baldes afuera para juntar el agua. Luego filtraré esa agua y tendré agua más pura que cualquier agua embotellada". Las palabras de Boseman sobre aprovechar la belleza del momento suenan especialmente verdaderas a la luz de su trágica muerte. Josh Gad también compartió un triste video en Instagram sobre la muerte de Boseman diciendo: "No hay palabras para expresar el increíble ser humano que fue Chadwick Boseman. A veces te encuentras con personas con un nivel superior de bondad. Él era un hombre increíblemente talentoso y era tan generoso, no solo como artista, sino como ser humano. Era T'Challa en la vida real. Chadwick, descansa en paz, amigo mío. Te quiero".